Palmas Rojas. Segundo semestre. Viene Juan Camilo. Tiene el centro, se va cerrando Jairo, que no puede. La pelota queda viva en el despeje. Bien paz. Va por el rebote ahora García. La pelota no baja. La central por derecha. Y que espera uno que el equipo, los veteranos, la estructura de América, le acompañe a hacer un buen partido. Arrofecía, lo nuevo. Venía por allí, la va tocando para Duarte. Duarte. X, la liga del play. Santiago se reporta y le damos el crédito. Santiago Ramos, vamos con todo. Atención, pelota por el centro, va recuperando el equipo de... Que se quede más cerca de la línea de cuatro para meterse como un tercer central, prácticamente lo convierte en el interior. Daniel Padilla, que estaba jugando, y Gilbert Alboreda, que ingresó con el número 14. Omar Duarte la bajó, va para Gilbert. Va el Río de Janeiro, Paulo Gol, en su segunda etapa vencido de Bernalán. Saliendo Paz por la brota, toca el borde externo a tres dedos, el balón cortito de canto para Junior. Arranca Junior Vivero por sector izquierdo, para la brota, va a tocar el balón para Castaño. Castaño devuelve a Junior Vivero, se le va sumando a la mitad de la cancha Guevara. El balón queda otra vez un poco más atrás, tocadita la brota sobre la mitad de la cancha, saliendo detrás Meléndez. Lo tiene el jugador número 4, pista, la brota se abre por sector derecho. Le saca esa ventaja de tener uno más. Le va a entrar Sánchez, señoras y señores. Va el Nietzsche, el centro, pelota en el primer palo. El cabezazo defensivo, bien de palo. La pelota que queda servida allí, obviamente, para Portilla, que estaba allí tranquilo, porque no puede dejar un... Solo le da un punto para Meléndez. Guevara conduce, mirando el horizonte. Y se clarifica el horizonte por la zona izquierda, donde sale Brenger Paz, que ya trasciende a campo contrario. Ya franquea la zona media. Y esto que es bueno para que vaya Pérez. Atención, ya se asoma Pérez, que centro que mete. ¡Duarte va! ¡Blacho, Blacho! Carlos Arturo será hoy. Vaca la tiene Freddy. Inestrosa, Vaca será hoy. Vaca será hoy. ¿Y esto qué fue? ¿Y esto qué fue? Balón atrás, la banda acá. Mi querido profesor, cuando ataca por derecha, se lleva la pelota Gustavo Torres. Atención, viene el de la cumbre Valle del Cauca. Gustavo Torres, que en cara cortaba Breiner Paz. Y al costado, por dentro, Dubán, ideal un poco sobre el extremo. Y de esa manera trata de presionar al equipo Envigado. Sucediendo desde el fondo, el arquero Silva. Saca Silva, la mitad de la cancha buscaba Morelo. Traba y gana Paz, Reiner. Jugando ahora con el capitán Pablo Rojas, inyectado como la flecha a la parte alta de la pantalla. Viene Castaño, Mauricio. Se conduce el balón, establece una diferencia más, administrando la posición en conjunto embajador. Atentos que tiene primero. Era buena la oportunidad del Chacho Castro Leonardo, que marcaba la diagonal. En la zona defensiva responde al buen equilibrio el conjunto de Jaguares. Buena pelota, Guevara, que la entrega por la izquierda. Atentos y a disposición. Reiner, Paz. Sostiene el balón, se proyecta Jaguares. Juegan por la izquierda para Dani. Alguno de ellos, preferiblemente dos, debería de convertirse un poquito más en un jugador de fútbol. Ángelo, que la jugaba para Rey. Marcaba Paz con golpe de cabeza, lo secunda Meléndez. Isquia era parte del plantel. Y Marcos Coll a Mario Coll en 1981. También nos aporta que Willy Rodríguez alcanzó a dirigir a Joao, su hijo, en Uni Autónoma. Ganó. Claro, marcando el planteo de Laura Bernal, que tiene que ver con precedentes de entrenadores que hayan tenido en sus. La tiene Guevara, avanza Guevara, anticipa y saca Millán. El rebote le favorece a Paz, conectando ahora con Valiente. Y ahora Castaño. Ojo, saliendo la Novis, para el centro, la Vaca, la Costa, remonta la Costa, buena la atacada. Fuera el atacado del arquero Jorge Soto y el remate.